muchos kilómetros de preparación sobre la bicicleta. Así espera llegar Edier Godínez a la Vuelta a Costa Rica 2017. Desde ya tiene un programa de preparación para todos estos meses previos. El pedalista se siente optimista luego de su participación en diciembre anterior. El año pasado terminé haciendo una Vuelta a Costa Rica pues buena para lo que habíamos planeado. Y eso nos motivó a este año iniciar ya con una preparación física que desde hace años no hacíamos. Bueno, hace 2 años exactamente no hacíamos preparación física. Este año ya volvemos a hacerlo como se debe hacer, ¿verdad? Con 3 meses de base y pues el resto del año serán 9 meses de pura competición hasta tratar de acumular 80.000 kilómetros, que es con lo que aproximadamente queremos llegar a la Vuelta a Costa Rica en diciembre. Y yo digo que súper súper motivado, no tenía ya 4 o 5 años de no tener la misma motivación. Y este año, después de lo que pasó en la Vuelta, me motivé bastante. Edier recuerda cómo estuvo alejado del pedalismo, pero la motivación regresó y quiere seguir demostrando que todavía puede ser protagonista en el ciclismo del país. De hecho, yo estaba retirado, no tenía equipo durante el año, no tenía motivación. Entonces fueron unos años difíciles en ese sentido, pero pues me dediqué a hacer otras actividades. A Dios gracias, nos ha ido un poco bien con el tema del negocio de las bicicletas. Y ya pasó el tiempo y nuevamente inicio en lo mismo, ya con 32 años, que no es lo mismo, ¿verdad? Sigue uno un poco el tema, pero ya con un poquito más de edad, con familia, con hijos, y pues es un poco distinto, pero yo siento que si uno está motivado y tiene un objetivo, uno lo puede lograr. La preparación durante este año se compone en 3 fases. La primera está casi por completarla. Vamos a estar nuevamente bien activos. Nos estamos preparando con físicamente, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros la preparación física, que consta de 3 meses, los 3 primeros meses. Ya la concluimos ahora en marzo. Para posterior empezar con ya lo que es el ciclismo de montaña, que como le decía anteriormente son los primeros 6 meses del año, ¿verdad? El primer semestre del año va a ser con montaña, mountain bike, y posteriormente ya lo que es campeonato nacional de ruta y enfocarnos ya en lo que es la Vuelta a Costa Rica del 2017. Edier Godínez ya tiene definido el equipo con el que correrá este año 2017.